Aquí voy para L Rentacar, miren. Vamos a rentar un carro a L Rentacar. Buenas. ¿Qué me dice Douglas? Acabo de venir de Miami. Ya estoy aburrido andar en bus. A la gran pucha. ¿Y qué me dice, pues, mi hermano? ¿En qué le podemos ayudar en esta Ay, ocasión? Necesito un carro ahí. Da, bárbaro. Pues lleve, solo es todo suyo. Todo manoseado, va, me bajo de esos buses de Managua. Para que ya no te sigan manoseando, hermano. Solo chavalona, sí. Solo chavalona, Sí. entonces seguí viajando en bulo. ¿Qué Y me dice mi hermano? entonces, ¿cómo están esos carros? ¿Tenés Al 100, al 100, al 100. Fíjate que por la temporada ya todo está rentado. Lo que miras ahorita es lo que tenemos, pero sedanes. Sedanes, vos sabés, bueno, bonito y barato, como solo te lo esos dos digo. están disponibles? Solo esos dos están disponibles, pero regresan el 26. Así que todas las personas, todos tus seguidores que nos están viendo, el 26 los esperamos. Que Bueno. nos llamen antes, sí, para reservar. Bueno, vamos a darle una chequeada ahí, a ver cuál me llevo. Estoy aburrido esa bicicleta, me duelen los riñones andar en bicicleta. Entonces tenemos ese sedán. Tenemos este sedancito Yaris a $40 por día, manual, ¿verdad? Y 100 de depósito. Y tenemos ahorita aquel Hyundai Elantra que lo están chavineando, Douglas, a $40 por día también y 100 de depósito. O sea, en Precios el caso de accesibles. Nacional, ¿qué solo necesita? Cédula y licencia. Cédula y licencia, y gringo como yo. Gringo como vos, pasaporte y tu licencia. Pasaporte y licencia. Entonces, hasta el 26 vas a tener carros disponibles. Hasta el Ahorita solo estos 26 dos tenés. ese. Ahorita estos dos. De los 25 que tenemos, ahorita solo estos ¿Y dos. cuáles son los números ahí para que la gente te llame? 8469-7474. Tigo, ¿verdad? Sí. Y en Claro tenemos el 8937-8808. Entonces, para que vengan a L Rentacar, y la dirección es. Podríamos decirle frente a la gasolinera 1 que está en los semáforos de Linda Vista. Sí, allá está la gasolinera 1, mire. Frente a la gasolinera 1, un abajo sería. Un abajo, Un correcto. abajo, ahí está, miren. Un Ahí abajo. va Pupiro. Entonces, nos vamos a llevar este, pues. El gallo, vámonos, pues. Ya estoy aburrido de andar a pincel. Para que no te me movas siempre en los buses, Sí, aunque hombre. ahí vas premiado, ahí en los Voy buses también. premiado con una 5 chavalona ahí en ese carro. Más de viaje, lo Me que llevo a Richard Loco. ¿Conocés a Richard Loco? Ah, sí, hombre, el brother de aquí de la iglesia. Ahí está el brother, loco. Bueno, ahí está, pues, L Rentacar para que vengan a alquilar su carro. La orden. Entonces, este es My Neighborhood. Estas son las calles del Bronx. Voy caminando en las calles de Miami. Bueno, muchachos, vamos a unas misiones ahorita. Espero les gusten los videos. Porque vamos a una misión. In the vision. Vamos a unas misiones extraterrícolas. ¿Qué dice guardado? Está cayendo nieve en Managua. ¿Qué dice ese guardado? Ando a pie, ya no sabe. Entonces vamos a mucho. A unas misiones ahí, muchachos, para que usted se deleite con los videos. ¿Qué hizo, doña Ángela? Voy para Miami, pero me voy a pie. ¿Cuándo cree que llegue? Hay que matizar un rato, suave. Mañana es 24, pues.
si usted quiere que hagamos un video de lo que va a pasar en el barrio. Ah, está mi primo el Glegle, el cerdo. Ah, ah. Hasta me rompiste el tímpano, cerdo. No escucho el maje. Vamos a una misión. Vamos a pasar por Doña María. La gente me dice que los tengo abandonados, pero yo no abandono a nadie porque primero no soy Dios. Segundo, no soy yo el del billete. ¡Doña María! ¿No hay perro? ¿Y ese perrón que veo ahí? Ahí vengo un día, ¿eh? ¿Cómo la ha pasado? ¿Está enferma? ¿Qué tiene? Es un asma que le ha agarrado con un beso de asma. Ah. ¿Qué es lo que me ha atacado? ¿Qué voy a ver? ¿Ah? ¿Qué voy a ver? No, que ahí voy a venir un día de esto para que hablemos. Dale, pues. Dale. Te espero hoy. ¿Qué van a comer mañana para venir? Una 8 gallinas. Dale. Entonces ahí está Doña María, miren, para que después no digan que uno la tiene abandonada. Ahorita vamos de una familia que hay un viejito. ¡Oye! ¿Te anda buscando Tarabulba? Lo voy a entrevistar a Tarabulba para patada. Este. Cuepuchica. Me llené de lodo de ñaña de perro. La desventaja de ser pobre, no puedes andar ahí enchinelado. Vamos aquí donde una familia a hacer un video para un señor, unos señores que andan por los 100 años. Buenas. Ah, pues si era ñaña esa jugada, puchica. Buenas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hola, buenos días, bienvenidos a un video más de su canal Pinolero Blog 505. Me encuentro aquí con el matrimonio Hernández Díaz. Díaz. ¿Cómo se llama usted? Daniel Hernández. ¿Cuánto tiene de casado con su esposa? Tengo 95. No, de casado. De casado. ¿No se acuerda ya? No. Tienen rato, sí, ¿verdad? Sí, ya tienen rato. 60 años, el primer día me hubiera divorciado. Hola abuela, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Melinda Díaz, mira. ¿Cuántos años tiene? 55. Un año es más menor que él. Entonces él 98 y ella 96, por ahí, 95, 97. Ah, sí, le han hecho swing a la vida. 100 años. ¿Conoce a Sandino? No. Entonces, ellos lo que están, ¿qué es lo que están necesitando? Ellos necesitan de todo, medicamentos para él, falta de alimentación que necesita, que aquí no hay ninguna ayuda de ningún organismo. Sí, ya los hijos son mayores. Sí, son ya los hijos somos mayores ya. Sí, no es porque a veces la gente, no, es que tienen sus hijos, que no los quieren ayudar. No es porque no, ustedes no quieran ayudarle, también ustedes sí, tienen claro, una situación mala sí, y ya sí. Son bastante adultos. Sí. Entonces aquí está esta pareja de ancianos. Ahí te abajo, ¿a dónde van a trabajar? Imagínense. El hombre no va a trabajar, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces ellos tienen sus necesidades. Como decía en el video, los hijos ya son también adultos, adultos mayores, ¿verdad? Sí, adultos mayores. Para que no digan, ah, es que tiene hijos y no los apoyan. Si alguien quiere apoyarlos, se pueden contactar conmigo al 78789696 o pueden venir a dejarles alguna ayuda aquí al barrio Rafael Ríos. ¿Cuál es la dirección?
del portón Ifagán, antes Conagán, portón Ifagán. Conagán, antes Ifagán, 3 cuadras hacia abajo. A la parte donde Tarabulba. A la parte de Tarabulba. Ahí van a oír los gritos de Tarabulba, entonces ustedes dicen aquí, Así es. ¿Es grito de Tarabulba, doña? Hasta aquí se le escuche. Ah. Es mejor la dirección de Casa Pela 3 abajo, 2 al lago, media abajo. ¿Casa Pela 3 abajo? Sí, 2 al lago. 2 al lago. Media abajo. Media abajo. Ahí preguntar por la familia. Hernández. Entonces, si usted quiere apoyar a esta pareja que ya tienen más de 60 años de casado, le han hecho swing. Sí. Ahora los chavalos hoy se casan, ya mañana tienen otra. Así es. ¿Cuál es la clave del éxito para aguantar tanto en un matrimonio? Es que no puedo platicar con nadie, estoy sordo. Ah, no, está oigo. Sordo. No, hijo. Platicar con ese. Ah, ok. Entonces, si quieren ayudar a esta pareja, me pueden contactar a mí o a la dirección que dimos. Espero el video les guste, compártanlo. ¿Qué les pide a la gente, abuela? ¿Ah? ¿Qué les pide a la gente para que les ayude? Comida. Ay, usted está tirando su manguito ahí. Solo cositas livianas puede comer. Bueno. Entonces vamos a esperar que venga esa ayuda, ¿vio? Primero esperar en Dios, después que toque los corazones para que les venga esa ayuda. Nos vemos, pues. Bueno, pues. Bueno, mi gente, esa fue una de las primeras misiones, hacerle un video a esa pareja de señores que ya están bien avanzados, ¿verdad, edad? Me habían pedido los hijos que les hiciera un video. Ahorita vamos a traer una ayuda para doña Damisela, pero el suscriptor me dio la misma orden que le comprara, hablamos pues que qué le faltaba de las compras. Vamos a comprarle pasta de dientes, desodorante, un poquito más de arroz, azúcar, aceite, jabón. Ando una tos de perro. Yo no sé quién dice que los perros tosen, ¿verdad? Richard Loco me dijo en la mañana que si veníamos, pero después el hombre se echó para atrás porque dice que andaba sueño, salió casi a las 12 de la noche del trabajo. Entonces me vine solo. Ya saben, pues, le vamos a hacer unas compras a doña Damisela. Yo ya estoy en contacto con el suscriptor, oyeron, para que todo marche tranquilo. Vamos a ver quién apoya ahí a los viejitos. Sus hijos son adultos ya, bastantes adultos, porque la gente critica, ay, ay, y los hijos. Tatos de perro y los hijos y que no sé qué. Ustedes saben que a veces los hijos tienen sus cargas y aunque ellos quisieran se les dificulta ayudar a sus abuelos. Mírenlo. Aquí está Chema, miren. Si quieren comprar una buena máquina, vengan donde Chema. Oye, mira, un señor que miró los videos dijo que venía a comprar una bici. ¿Cuánto vale esa? Un trabajo, me dice. Aquí está el Chema. ¿Cómo han estado las ventas? Gracias a Dios, se han compuesto un poco. Se han compuesto, bueno. Ahí te traigo un día esto, la máquina. La Pinolero Móvil, dale. Entonces, señores, vamos para el Palí, pero recuerden que ahí no me dejan grabar. Vamos a pasar aquí, andamos por el Super La Colonia. Vamos a pasar rápido para
para que usted mire cómo están los supermercados. Le vamos a llevar una... Dios mío, Señor. Santo eres tú y digno de... Vamos a pasar rápido aquí. Le vamos a llevar un pollo asado, doña Marisela. ¿Qué dice la gente? Le damos un pollo asado a doña Marisela. Llamo la mera gerente. Vamos a ir a ver a cómo está. Miren qué rico. Bien, aunque me digas que no. Pero hoy no andamos plan comida. Hoy andamos plan trabajo. Bueno, solo quiero ver los precios de los pollos aquí, porque voy a ir al Palí a comprar. Uy, perdón. Vamos a ver si le llevo un pollo a doña Marisela. Damisela. Bueno, señores, vamos para el Palí. Mira qué bonito aquí. Súper la colonia. Vamos para el Palí. Ya venimos de traer el dinero que envió el suscriptor. Miren qué bonito aquí. Miren ahí esa casa, qué hermosa. Entonces nos vamos por aquí para que usted mire qué bonito este sector de Managua, Los Arcos. Voy a ver si compro una casa en el año 2080. Entonces le vamos a llevar a doña Madicela un poquito más de arroz, azúcar, aceite, jabón, café, ace, pasta de dientes, desodorante. Ustedes saben que viene enero y enero es eterno. Gracias a todos por el apoyo, ¿verdad? Al canal, a las personas que están recibiendo la ayuda. Recuerden que esto fue una orden del suscriptor que le comprara ahí unas cositas a la señora. Y estamos cumpliendo, pues. Gracias a Dios. Vamos a guardar la cámara por ahora. No sé si voy a poder grabar en el Palí, ¿oyeron? Nos vemos. Bueno, para que usted disfrute, pues miren, hoy 23 de diciembre, así está el negocio en Managua, Nicaragua. Vamos para el Palí a comprar las compras de doña Damisela. Ya hablé con el suscriptor y ya hablé con ella, ¿oyeron? Para que después no me estén diciendo ahí, ¿y por qué no le compraste tal cosa? ¿Y por qué no fuiste al Oriental? ¿Y por qué no fuiste a Miami? Porque yo ya tengo cuadrado lo que voy a hacer. Ok. Entonces, gracias al suscriptor, un ángel que está en... ¿Cómo que se llama? Australia. Imagínense, desde Australia. Uy, música. Yeah, usted me quiere mandar un Skype antes de tiempo. Gracias al suscriptor que está en Australia, que envió ese dinero. Me voy a cruzar ahorita. Mire cómo está de camionero ahí. Ya que estoy en China, en Arabia, en la India, un montón de caponeras. ¿Y la abuela? No viene mi abuela hoy. No viene mi abuela, pues. Mire, ahí está el Palí. A la gente haciendo fila en la vuelta de China. Yeah.
está lleno. Bueno, vamos a agarrar la caponera para ir a dejar las cosas de doña Damisela. Recuerden que ya hablamos hoy. La abuela ya le iba a dar sus navidades hoy. ¿No vino la vieja malcriada? ¿La vieja malcriada? ¿Qué dice la abuela? ¿Perdió sus navidades, pues? Es que están los limones para que le vengan a comprar al hombre ahí. Y ahí, los caponeros no están ahora. Están los más, están tallados ahorita. Están tallados. No hay ningún caponero ahora, ¿y ahí? Ah, pues, ¿que vas aquí o qué? Voy hasta allá abajo. De la estación 2, 6 abajo. No, ahí vamos por la misma línea. Ahí vamos en la misma línea, ¿no? Póngala aquí abajo. Deme el lugar ahí. A ver los huevos. Los huevos y agarrarlos, por favor. Como hay, ya puede bajar eso. Bueno, triple choque. Triple choque, cuidado, somos el número 4 nosotros. Última hora, caponera. Siguen chocando en Managua. Ya no se van a llamar caponera, ahora se van a llamar carros chocones. Carros cochones. Cochones, chocones. Se te olvida ahí que hay que andar con un gran cuidado. Sí. Todos los huevos aquí. ¡Ay! Y me quebraron. Entonces vamos donde doña Damisela ahorita. Ajá, de allá le da a la izquierda. Y después le da al lago. La placa de la planta izquierda. Sí. Miramos un choque de caponera. Y ahí le das a la derecha. Ya agarras. Sí, allá, mira. Allá la. Derecha. Ahí en ese cruzado. Sí. Buenas. Buenas. Venga, niña, para que me cuide aquí. Uy, cuidado, cuidado, cuidado al perro. Cuidado, que cuida ahí la niña, mire. Cuidado ahí, amor. Cuidado a los perros. Póngale en la mesa, no, ese no es bravo, es esta, la blanca, la café, la brava. Bueno, ya gracias a Dios nos encontramos aquí con doña María, ya que un joven
que está en Australia, mandó un dinero para que le compráramos otras cositas. Entonces le traemos frijoles, tomates, espaguetis, plátano, papas, un desodorante que dice que no tenía, fósforo, huevos, pollo. Le trajimos esta botella de aceite, le trajimos avena, le trajimos más arroz, papel higiénico, azúcar, galletas y una pasta de dientes. Entonces, doña Maricela, ¿cómo se siente? Yo me siento muy alegre, feliz, alegre, muy alegre con Dios y con ellos, los muchachos que me mandan esa ayuda, porque solo Dios sabe por qué hace esa ayuda, porque yo no puedo trabajar, yo soy inválida de mis canillas, ya estoy, soy diabética hipertensia, pero ya estoy fregada de mis huesos. También le mandaron $40 aparte, el mismo muchacho que está en Australia, y ahí algo que sobró de las compras. Entonces, muchachos, gracias por ver los videos, suscríbanse a mi canal. Gracias, amor, gracias, cariño, que Dios me los guarde, me los cuide, me los proteja grandemente. Bueno, ya voy para la casa. Nos vemos. Bueno. Espérense.